Rodea Guzmán, 87 años, de Coyoacán. Un saludo para Jorge Zúñiga, de parte de la Escuela Primaria Defensores de la República, de la cual fue alumno. Sí, ciertamente. Inolvidable y queridísima escuela. ¿Fuiste a la escuela? Porque soy locutor, ¿lo dices? Humberto Méndez Durante. Muchos años, Jorge fue la voz oficial del noticiero continental, que era transmitido en las salas cinematográficas de la capital durante los intermedios. Sí, ciertamente, una época inolvidable, Héctor. Cuando en las salas de proyección cinematográfica en la Ciudad de México se exhibían previamente, antes de la proyección de la película, los cortos, noticieros, caricaturas, en fin. Cosa aquí, que ya forma parte también del recuerdo. Aquí te tenemos. Sí. Con una crónica. ¿En cinta? Brincos dieras. A ver, escuchemos esa grabación de Jorge Zúñiga. ¿Cómo? Esta vez rememoramos una boda que causó sensación. María Félix, la doña, unía su vida a la del charro cantor Jorge Negrete. Todo el México que figuraba en los años 50 estuvo presente en la que fue la boda del año. Políticos, pintores afamados, artistas y periodistas atestiguaron el enlace. Ha llovido ya mucho. Desde esa boda espectacular y de los protagonistas, solo la sin par María sobrevive a su propio mito. Jorge ha desaparecido físicamente, pero existe como actor y cantante en el corazón de la gente a través de sus películas y de sus muchos discos. Muchas parejas cinematográficas vendrían después, pero ninguna como el viril Jorge y María. ¿Eh? ¡Qué barbaridad, Héctor! ¡Qué recuerdos! Los años han pasado, Héctor. Me muestro pesimista, pero es que a mí la nostalgia me pega muy fuerte. Para mí la nostalgia es ambivalente. Me hace llorar, pero también me hace sentir muy bien. Me hace llorar porque, pues soy el último eslabón, por ejemplo. Me hace llorar porque soy el último eslabón de la familia Zúñiga Campos. Entonces la nostalgia me lleva a mis años niños, a mis años adolescentes, a mis años de actividad profesional. Todo eso te cala fuerte en tu yo personal. Y es alegre porque te das cuenta de que, a pesar del tiempo y la distancia transcurridos, sigues en pie, sigues vigente, sigues con vida. Acabamos de hacer un compromiso, Jorge y un servidor. Le estoy platicando que en la Rambla, una cantina que está aquí donde principia... No digas cantina, un templo de oración. Abaco. Órale. Aquí empezando Cuauhtémoc, se reúnen algunos compañeros con Neira. Elías. Elías Neira, la coyota más... popularmente conocido. Sí. Y que todos los miércoles a las 2 de la tarde por ahí andan. Y dijo Jorge, a manera de reto, si tú vas, yo voy. Pues ni modo, bueno, mañana. ¿Tú qué opinas? Mañana. ¿Aceptas el reto? ¿Es este? Acepto. ¿O hace falta que saque el guante blanco? No. Mañana a las 2 de la tarde ahí. Mañana es miércoles. Sí, mañana. ¿Todos los miércoles? Bueno, por lo pronto mañana estaremos presentes. Sí. Cita a la hora. ¿A qué hora nos vemos ahí las caras otra vez? A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Sí. En punto, ahí estaré. ¿Con sable en mano o sin él? Entiéndase, botella en mano. Pues ya nos vamos, hombre. Se acabó este delicioso momento que esperamos que se repita, cuando Jorge. Cuando tú gustes. Te agradezco mucho la invitación. Me he sentido muy a gusto. Inicialmente, cuando llegué a esta mesa de trabajo, me sentí medio nerviosón entre tanto talento. ¿Qué vengo a hacer yo aquí? Me pregunté a mí mismo. Pero ahora ya me siento a mis anchas. No, además la gente te recuerda, te reconoce, te quiere, te conoce. Qué bueno, es lo importante. Te agradezco mucho la invitación.
A tu mesa de trabajo, mi cordial agradecimiento y encantado, mucho gusto. A las damas y a los caballeros aquí presentes. Y a ti mi abrazo fraterno siempre, Héctor. Muchas gracias. Oye, Jorge, recuerda lo que decía Yogi Berra sobre la nostalgia. La nostalgia ya no es lo que era antes. Claro, claro.